Hola, bon dia a totes. Vaig a fer una presentació breu dels nostres candidats i després passarem a que parlem ells i seguidament podeu parlar vosaltres en un torn de paraula i traslladar els vostres dubtes, propostes, bueno, tot el que vulgueu. Bé, Ricardo Sisto és polític valencià, llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de València, milita en Esquerra Unida del País Valencià des de la seva creació en 1986 i forma part del seu Consell Polític Nacional. Ha sigut regidor en Burjassot i també diputat provincial de València. També ha sigut diputat al Congrés des de les eleccions de 2011 i actualment és el cap de la candidatura per València a les eleccions del 20 de desembre. Es va afiliar a la Unión de Juventudes Comunistas de España y en 2003 a Izquierda Unida. Actualment és membre de ATAC i d'altres associacions que busquen un replantejament de l'actual sistema econòmic i social. I des del 2011 és diputat al Congrés per IU. Així mateix, és secretari del procés constituent de Izquierda Unida i aquest any ha sigut elegit per primàries com a candidat a la presidència del Govern per Unitat Popular. Fem molta feina perquè la veritat és que hem sigut els dos part d'un grup parlamentari que en sols 11 diputats s'ha convertit en el grup parlamentari que més iniciatives, més propostes ha presentat al Congrés en funció d'aquesta composició que té. Un grup parlamentari plural, es deia així, de l'esquerra plural, que ha demostrat la capacitat de treballar amb altres forces polítiques i de deixar espais per a tothom, espais per a que tothom tinguera la seva projecció dintre de les varietats que n'hi ha dins de l'Estat. Hem fet una coalició en Junta, Iniciativa i... Hem estat 4 anys treballant i he pogut conèixer a Alberto de prop. L'he vist treballar de valent, un home molt treballador, un home molt intel·ligent, i jo ho he vist, que és capaç d'escriure mig llibre si li deixes un trajecte de temps suficientment llarg. El problema és que no el deixes molt de temps per escriure, però cada poquet de temps el veies allà sentat, assegut en l'escó, corregint les proves d'impremta d'un altre llibre que estava preparant. Ja estàs en un altre? Sí, quan l'has escrit? No ho sé, estic escrivint-lo i tirant endavant. Vull dir que
Hem triat un magnífic candidat a la presidència del govern, l'hem triat mitjançant un procés absolutament exemplar. Cap altra força política a l'estat espanyol pot posar-se la medalla d'haver fet un procés de primàries com hem fet en les candidatures d'Unitat Popular. Un procés absolutament obert en el qual es podia presentar qualsevol persona com a candidat i candidata, un procés en el que podia votar qualsevol persona, sense limitació ni tindre que pagar un euro o dos euros, ni res. Podia participar qualsevol persona. I aquest procés que han participat milers i milers de persones, han eixit totes les candidatures d'Unitat Popular de les 50 províncies de l'estat espanyol, de les dues ciutats autònomes i la candidatura a la presidència del govern que encapçala el company Alberto. Jo crec que l'encapçalem alguns que hem tingut una tasca allà en el Congrés dels Diputats perquè hem treballat de valent. Hem treballat de valent dins del Congrés i hem treballat de valent fora del Congrés. No se'ns han caigut mai els anells per eixir al carrer quan hi havia una manifestació a la porta i hem estat allà en mitjà de la manifestació. No se'ns han caigut els anells quan hi ha hagut que anar a estar junt als treballadors d'una planta que estava a punt de tancar. Alguns inclús no se'ns han caigut els anells ni ens han tremolat les cames quan hem tingut que embarcar-se en algun barco per a trencar el bloqueig d'Israel contra Gaza. És a dir, hem sabut estar oposant-nos a les polítiques del Partit Popular en una muralla que no deixava passar absolutament res, una majoria absoluta que no deixava aprovar absolutament res, malgrat els centenars, els milers d'esmenes que presentàvem a cada projecte de llei, les esmenes a la totalitat que presentàvem, hem sabut fer aquesta tasca parlamentària i també hem sabut estar en els problemes del dia a dia del carrer. Per tot això, pel procés de primàries que hem fet, crec i estic orgullós d'encapçalar la candidatura d'Unitat Popular per la província de València. Estic absolutament orgullós. Perquè a més vinc d'una força política que durant molts anys ha tingut a gala tindre mesures que altres les presenten com a novedoses, no? De control, de renúncia de determinats privilegis. I jo estic en una organització política que això ho ha fet des de fa molts anys. Fa molts anys que renunciem a determinats privilegis, fa molts anys que limitem els salaris, fa molts anys que publicitem les nostres rendes. I per tot això, crec que estem en una posició immillorable per a presentar-nos en aquesta campanya electoral que ens comencem avui, comença esta nit a les 12, i plantejar-li a la gent que hi ha una alternativa clara a l'esquerra, una alternativa que vol el que vol la majoria de la gent, perquè quan se fan totes les enquestes i s'han fet tots els pronunciaments, el que queda clar és que la gent vol que canviïn les coses. Hi ha un profund esperit de canvi. No és la primera vegada en la història d'Espanya que hi ha un profund esperit de canvi en la societat. El que seria lamentable és que fora una vegada més que se frustri aquest esperit de canvi. Perquè ja dic que no és la primera vegada que hi ha una volta de canvi. Nosaltres volem un nou país, volem canviar les coses de veritat, volem canviar-les d'arrel. No anem a canviar les nostres propostes ni les nostres polítiques en funció de la moda o de com estiguen pintant les enquestes, sinó que nosaltres ens conegueu, sabeu la trajectòria que tenim i malgrat que siguem uns més alts, uns altres més baixets i tu forç ho tinguem motxilles, nosaltres som el que som, defensem el que defensem i ho continuarem defensant. Tenim un programa clar, un programa que ve de lluny i que ha estat molt participat en tot aquest procés d'Unitat Popular, l'acabem d'enviar a màquines ara per a imprimir-ho. És un programa absolutament complet, un programa fet sobretot per a les persones, perquè pensem que el pitjor de tot és que duguem 4 anys de govern del Partit Popular amb una sèrie de receptes econòmiques que ja venen de l'etapa anterior del govern de Zapatero, dels últims 2 anys de govern de Zapatero, que no han servit per atraure's de la crisi a la gent que està patint els pitjors efectes d'aquesta crisi. I aquestes receptes estan fracassades, absolutament fracassades. És necessari canviar-les. I nosaltres tenim un programa per a canviar-les, un programa per a la gent del carrer, per als treballadors i les treballadores que continuen patint d'aquesta crisi, que per molt que ahir les xifres de l'atur deia que ha disminuït el tema de l'atur, i així al País Valencià sabem que això està relacionat i que estem en mitjà de la campanya de la recollida de la taronja, que s'acosta en la campanya de les municipals, som conscients que la majoria del treball que s'ha generat és treball precari, un treball que s'ha precaritzat molt més després de les reformes laborals del Partit Popular i també de la que va fer el Partit Socialista, i per això volem canviar tot això, volem canviar aquestes reformes laborals, derogar-les total i absolutament, no en part, com diuen algú, sinó derogar-les completament, i canviar les coses de bo, fer un procés de reforma de la Constitució, no de reforma de més maquillatge, sinó de profunditat, una reforma en profunditat, defensant aquells trets que són identitaris per a nosaltres,
la forma d'estat federal i republicana. Continuarem defensant coses bàsiques per a nosaltres, com que Espanya no sigui un país dins de l'OTAN, sinó que sigui un país que se respecte aquell vell referèndum que s'ha fet l'any 1986 i se'ns traga de l'estructura militar de l'OTAN. Un programa molt complet que no heu vingut a escoltar-me a mi, heu vingut a escoltar l'Alberto, i l'Alberto desenvoluparà per allà per a on estime. Vos dic que jo que el conec està 4 anys, segur que al seu costat, és un gran tipus, és un gran home, té un cor molt gran i una capacitat de treball i un cervell privilegiat. Res més, moltes gràcies, Alberto. Sí, muchísimas gracias Ricardo, de verdad, por tus palabras. Me disculparéis que solo hablo castellano en este caso, no sé hablar en valenciano, entonces en ese sentido disculparme sencillamente, pero agradeceros a todos vosotros y vosotras la presencia hoy aquí, agradecer a la organización la posibilidad de tener este acto, de tener este espacio de encuentro y de diálogo, que además evidentemente yo creo que uno de los elementos fundamentales es que podamos tener una conversación, que podamos tener ese coloquio, que tengamos oportunidad de hablar y de intercambiar opiniones. Pero sobre todo gracias a vosotros y a vosotras, lo decía, por una cuestión muy concreta. Para nosotros esta campaña electoral es determinante. Es determinante en términos de país, como ahora hablaré de ello, pero es determinante también en términos de instrumento de izquierdas. Y estamos notando, con cada día que pasa, que notamos el apoyo de cada vez más gente. El apoyo de cada vez más gente a unos postulados políticos. No necesariamente al 100% de nuestro programa, sino a una forma de hacer política. Y por eso, cada vez que salimos de actos que están a rebosar, como estos, nos vamos con muchas más ganas, con mucha más ilusión, con mucho más entusiasmo y con una sonrisa en la cara con la que poder enfrentarnos ya no solo en la campaña electoral, sino para poder continuar lo que hemos estado haciendo durante 4 años, por citar un espacio de tiempo breve, estos últimos 4 años en los que hemos estado en el Congreso. Y decía que son tiempos complejos, son tiempos en los que efectivamente hasta la propia política ha sido redefinida, redefinida en el punto siguiente. Hoy somos conscientes, desgraciadamente apuntaré yo, de que nuestra política se está banalizando. Se está banalizando la política, se está espectacularizando, hasta tal punto que, con total legitimidad, y a mí me parece bien, la gente está pudiendo ver a través de la televisión cómo los dirigentes políticos saltan, cantan, bailan, hacen zumos de piña, se estrellan en coches de rally o se montan en globos. Yo creo que está bien. Está bien, no creo que nadie pueda tener una crítica muy directa al conocimiento de esos elementos. A mí me parece bien. A mí no me vais a encontrar ahí, no me siento cómodo. Entre otras cosas, no está entre mis habilidades saltar, bailar o cantar. Pero lo importante no es tanto las habilidades de uno o de una, sino más bien que a la política hay que exigirle que en realidad sepa responder a los problemas vitales, sepa responder a los desahucios, sepa responder al desempleo, sepa tener propuestas de país, propuestas políticas. Sin embargo, nuestra política actual camina en un contexto, en unas formas, que tiene más que ver con una política superficial, epidérmica, muy poco reflexiva, una política fundamentalmente visual, una política fundamentalmente estética, que ha abandonado el pensamiento crítico, que ha abandonado prácticamente el debate de deliberación. Y yo creo que es importante, por lo tanto, recuperar la nobleza de la política. Y la nobleza de la política no es solo ir a votar, es hacer actos de este tipo. Y por eso creo que es importante, casi diría como resumen de esta expresión que queremos trasladar, que hemos de agradecer, y yo personalmente os agradezco, que tengamos oportunidades como las de hoy en las que yo pueda intervenir y antes de 30 segundos no me haya interrumpido Maruenda Oinda. Creo que ese tipo de... de política es la que reivindicamos. Política en la que hablemos claro, hablemos con sinceridad, hablemos siendo transparentes y al mismo tiempo tengamos capacidad de desarrollar argumentos con mayor complejidad que los que estamos acostumbrados a ver normalmente por la televisión, cuyo formato condiciona naturalmente el mensaje. Y entonces es cuando decimos que queremos hacer una política que sea clara, una política que sea nítida, una política que no engañe.
Nosotros hemos dicho muchas veces que no vamos a cambiar nuestros discursos por mirar las encuestas. Nosotros no vamos a disfrazar nuestra posición política por el hecho de que sea minoritaria, porque aceptamos que en muchos ámbitos nuestra posición política es minoritaria. Porque, desgraciadamente, en nuestra sociedad hay elementos de sentido común que son absolutamente aberrantes. Por ejemplo, el machismo, desgraciadamente, es un sentido común aberrante y es común. Y nosotros, siendo totalmente feministas y totalmente comprometidos con los derechos de las mujeres y con la igualdad efectiva, creemos que no debemos adaptarnos a la mayoría de la sociedad, sino combatir a ese pensamiento de la mayoría de la sociedad. Por eso nunca vamos a sucumbir a la idea de adaptarnos a donde está la mayoría de la gente. Nosotros vamos a hacer un ejercicio pedagógico sincero para intentar convencer a la mayoría de la gente de nuestras propuestas, de propuestas que creemos que son fieles a lo que queremos para un nuevo proyecto de sociedad. Por eso vemos con preocupación cómo los cuatro partidos que están ahora encabezando las encuestas, desde un tiempo muy cercano, muy breve, hacia este lugar, están todos caminando, corriendo hacia el centro, que van a implosionar allí todos juntos, en un centro superpoblado, en el que se lanzan los principios y los valores por la borda, con ánimo de optimizar un resultado electoral. Y nosotros creemos que en el disfraz, en el camuflaje, se encuentra en gran medida la corrupción del lenguaje, la corrupción de la política, y creemos que, en cambio, debemos decir siempre la verdad. Dicho de una forma muy sencilla, ni un millón de votos justifica una mentira. Ni un millón de votos justifica una mentira. Creemos que en nuestro país, nuestra sociedad europea, vive momentos convulsos y que necesitamos responderlos con programas políticos. Creo que no hace falta ahondar mucho en datos para darnos cuenta del drama de la situación económica actual, del drama de la situación política, de la corrupción sangrante en nuestro país, menos aquí, que habéis sido conscientes y víctimas de ese tipo de corrupción estructural por parte del Partido Popular y de las oligarquías que han estado en realidad gobernando en nuestro país, para dar cuenta de lo que está sucediendo. Yo creo que somos todos conscientes de esa realidad y por eso quiero, entre otras cosas, comenzar diciendo que las batallas políticas son, sobre todo, batallas culturales. No solo tiene que ver con votar el día 20 de diciembre o cualquier otro día, tiene que ver con la cabeza que nosotros tenemos, con la forma en la que pensamos la política. Por eso somos tan insistentes en eso de combatir en cierta medida la política espectáculo. Porque veréis, lo pongo con un ejemplo que me gusta situar, que es de un compañero, se llama José Sarrión, es doctor en filosofía en la Universidad de Salamanca y actualmente diputado de Izquierda Unida en las Cortes de Castilla y León. Él, todos los años, en la universidad, cuando llegaba, le hacía la misma pregunta a sus alumnos, siempre. Les preguntaba, ¿cuál es el gobierno más malo del mundo? Así que los alumnos contestaban siempre lo mismo, Venezuela y Cuba. Y él lo apuntaba en la pizarra, Venezuela, Cuba, estupendo. Y les preguntaba, ¿y sabéis cuáles son los nombres de los presidentes de esos países? Y todo el mundo lo sabía. Y decían, efectivamente, Raúl Castro, Maduro. Y lo ponías en la pizarra, Raúl Castro y Maduro. Y les preguntaba, ¿y habéis estado alguna vez en esos países? Nadie había estado nunca en esos países. Así que seguía preguntando y decía, ¿cuál es el nombre del presidente de Portugal? Nadie sabía cuál era el nombre del presidente de Portugal. Así que Sergio le decía, ¿y habéis estado vosotros, que sois de Salamanca, alguna vez en Portugal? Todos habían estado alguna vez en Portugal. Así que emergían dos preguntas fundamentales para la política. La primera era, ¿cómo es posible que vosotros, alumnos de Salamanca, vecinos de Portugal, no hayáis estado nunca en esos países a miles de kilómetros y sin embargo conozcáis a sus gobiernos y encima les odiéis? Y la segunda pregunta, que es la fundamental en toda la política, es ¿quién ha pensado por vosotros? ¿Quién ha pensado por vosotros? Esa es la expresión cultural de la política. Cuando nosotros no estamos atentos ante cualquier tipo de propaganda, de mentira que nos lancen a través de los medios de comunicación o los medios de propaganda, evidentemente estaremos interiorizando una serie de valores y principios que son muy perversos o que pueden ser muy perversos y que no nos damos cuenta de que empiezan a formar parte de nuestra forma de entender la vida. Eso es muy importante decirlo en un espacio como este, la universidad. Es muy importante. Es muy importante y además a mí me
a un gusto especial, porque como ha dicho la compañera en la introducción, yo he participado en los movimientos estudiantiles, como podéis comprobar por condiciones biológicas no hace tanto tiempo, para luchar contra la mercantilización y para luchar contra los planes de Bolonia y para luchar contra muchos de los procesos que hoy están generando una distorsión brutal y unos recortes brutales en la educación, como pues el Alonce, el 3+2 y otro tipo de barbaridades legislativas. Pero veréis, en realidad vivimos en un sistema económico capitalista que es profundamente despilfarrador. Es un sistema que tiene hambre de beneficios. Y como tiene hambre de beneficios, tiene hambre de personas, tiene hambre de recursos naturales, tiene hambre, en definitiva, de todo lo que se va encontrando por el camino. Por eso, hay procesos como la mercantilización sobre los que deberíamos reflexionar. Yo os invito de la siguiente forma. Veréis, hace un mes estaba yo buscando, o quizás menos, estaba buscando en internet, en la Real Academia de la Lengua, una palabra. Y me apareció patrocinado por la Caixa. Era irónico porque estaba buscando desahucio. Entonces, claro, resultaba ciertamente irónico, vamos a dejarlo ahí, irónico. Gracioso también podríamos decir, como pasan cosas en nuestra sociedad en esa línea, ¿no? Uno ve el fútbol y pone en la televisión o va al partido y es Liga BBVA. Y le resulta también gracioso, cómico, irónico, de la misma forma que cuando está en Madrid y se va al centro, al kilómetro cero, a la plaza conocida como Sol, para en el metro y se llama Vodafone Sol, ¿no? Y otra vez es ironía, es curioso. Pero claro, si nos ponemos a pensar, ¿os imagináis que vamos a un juicio sobre un desahucio y el señor juez está patrocinado por el Banco Santander? Es absurdo, ¿no? Inmediatamente diríamos, ¿pero cómo usted va a ser imparcial? Es imposible si usted está patrocinado por el Banco Santander, usted ya no obedece a los criterios de justicia. Entonces nos damos cuenta de que eso que parecía simbólico en realidad esconde y encierra un peligro monumental, porque deja de ser gracioso e irónico cuando nos damos cuenta de que si el juez iba a dejar de ser imparcial por estar patrocinado, ¿por qué nuestras universidades están patrocinadas por bancos, entidades, grandes empresas? Sus másteres, sus becas, su financiación dependen de grandes empresas que en realidad están atacando a la propia imparcialidad de la verdad y el conocimiento. Y cuando nos damos cuenta de que eso afecta a nuestras condiciones de vida y que ya no es un elemento simbólico de la Real Academia de la Lengua o de cómo vemos el fútbol en el ocio, sino que tiene que ver con nuestra educación o tiene que ver con que dejemos pasar grandes empresas en los hospitales y demos pasar cómo las grandes empresas van mercantilizando absolutamente cualquier aspecto de nuestra vida, deja de tener esa gracia, deja de tener esa ironía, porque es cuando nos damos cuenta de que están colonizando absolutamente todos los aspectos de nuestra vida. Y quiero apuntar esto porque aquí en Valencia sois de los que habéis sufrido con principal desgracia las privatizaciones de hospitales, las externalizaciones y privatizaciones de diferente tipo. Y veréis, sois conscientes también aquí de que cuando se privatiza o se externaliza un hospital, no solo cambia la propiedad del hospital de público a privado, sino que cambia vuestra condición. Porque cuando sois asistentes a la sanidad pública o al hospital público, sois ciudadanos con derechos. Pero cuando vais a un hospital privado, dejáis de ser ciudadanos y empezáis a ser clientes o consumidores con acceso a, si tenéis dinero suficiente en el bolsillo. Por lo tanto, se produce una transformación de vuestra condición ciudadana. Y eso es lo que verdaderamente es grave en términos de democracia, porque al final es constatar que el principal problema democrático en nuestro país es que gobiernan quienes no se presentan a las elecciones. No gobierna Mariano Rajoy, no gobiernan los representantes públicos, gobiernan las diferentes oligarquías llamadas Florentino Pérez, la familia Coplovis, la familia Botín, son los que verdaderamente gobiernan la realidad. Y aquí, en esta comunidad, habéis visto lo que pasaba en Alicante, habéis visto quién mandaba realmente, habéis visto quiénes mandan realmente en esta comunidad durante tanto tiempo, quienes tienen la capacidad de tener ese poder salvaje de colonizar el poder público. Todo eso es lo que nos jugamos, porque en este tiempo, estos 4 años, hemos estado gentes como Ricardo y como yo en el Parlamento combatiéndolo, y mucha más gente en la calle combatiéndolo contra las privatizaciones, por favor de la educación pública, de la sanidad, hemos sido conscientes de que se está produciendo un cambio de orden social. Nosotros decimos, en este ciclo electoral no nos jugamos solo las próximas elecciones, nos jugamos las próximas generaciones. Nos jugamos una correlación de fuerzas que determinará cómo se vivirá en este país durante las próximas décadas. Y eso tiene que ver con los derechos sociales. Gente como yo,
pudimos acceder a la universidad pública gracias a que gente antes había luchado para que existiera la educación pública. En realidad, son conquistas que nuestros padres, madres, abuelos y abuelas conquistaron arrancándoselas al poder. Porque eso es otra. Es importante recordar las palabras de Marcelino Camacho, que decía que el derecho a huelga se consiguió haciendo huelgas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que para conquistar los derechos no se pide permiso, se sale a arrancárselos al poder, se sale a manifestarse, se sale a movilizarse, se sale a hacer política para conseguir efectivamente... Si queremos que nuestros hijos e hijas en el futuro tengan esos mismos derechos, tendremos que luchar hoy, porque los derechos de hoy son las luchas de ayer y si queremos tener derechos mañana, tendremos que luchar hoy. Hacer política. De hacer política se trata. Veréis, en general, yo en estas intervenciones no vengo a pedir el voto, vengo a pedir una reflexión crítica y política. Estoy convencido de que después de esa reflexión crítica y política, tendremos mejor capacidad para definir nuestro voto y podréis votar mejor. Desde luego, si nos votáis a nosotros será mucho mejor, pero evidentemente lo primario es la reflexión política. Sin reflexión política lo tenemos muy difícil. Sabéis que en la antigua Grecia había la mayor parte de la población estaba excluida. Estaban excluidos los metecos, estaban excluidas las mujeres, estaban excluidos los esclavos. Pero dentro de la ciudadanía existían determinadas concepciones. Por ejemplo, el hecho de que los griegos, los antiguos griegos, entendían que aquellas personas que hacían dejación de los asuntos públicos, dejación de los asuntos comunes, y que solo se preocupaban por lo suyo, por lo individual, por lo privado, esas personas, decían los griegos, se estaban entregando a la idiocia. De la idiocia, en realidad, proviene nuestra actual palabra idiota. Es decir, los griegos venían a decir que aquellos que se preocupaban solo de lo privado, de lo individual, y hacían dejación de lo público y de lo común, eran idiotas. Pues bien, nosotros, si somos conscientes de lo que está pasando en estos últimos años, nos daremos cuenta de que los diferentes gobiernos y poderes económicos están intentando que todos vosotros y vosotras, nosotros y nosotras, seamos idiotas. Seamos idiotas y no hagamos política. Nos dice, no salgas a una manifestación, que te vamos a aplicar la ley Mordaza. No salgas a la calle, porque te podemos golpear con los antidisturbios. No vayas a votar, sino que abstente para que otros sean los que hagan la política por ti. En el fondo, el mensaje es el mismo. El mensaje es, conviértete en un idiota. Y por eso, la reflexión profunda es que hagamos política. Pero una política de la nobleza, es decir, una política no la nobleza como estrato del feudalismo, sino una nobleza en el sentido de sinceridad y una nobleza que diga la verdad como explicaba al principio. En ese sentido, nosotros lo que queremos trasladar es que nuestras propuestas, sobre las que podemos entrar en el coloquio una a una, son interesantes de ver como elementos que son factibles y que necesitan solo una voluntad política para ser aplicadas. Hace un par de semanas, no recuerdo bien cuándo fue, estaba yo en el programa de La Sexta del Objetivo con Ana Pastor, aquel día que sí nos invitaron, y entonces nos encontrábamos. Me encontraba explicando nuestro programa o parte del programa electoral y me decían, y explicaba concretamente la propuesta del trabajo garantizado. La propuesta del trabajo garantizado es sacar a 1 millón de personas del desempleo por una inversión de 15.000 millones brutos, 9.400 millones netos en un solo año. Esa propuesta se la estaba explicando a Ana Pastor y me dijo en un determinado momento, pero bueno, Alberto, eso no cuadra. Y claro, le dije, vamos a ver, Ana Pastor, esto cuadra. Esto cuadra porque está aquí. Otra cosa es que no te lo creas, que es legítimo, pero cuadrar cuadra. Pues sabéis que el problema no es, evidentemente, de ningún periodista, es un elemento que está en la calle. Si vosotros y vosotras salís a vuestros barrios y le preguntáis sobre nuestra propuesta del trabajo garantizado a la gente que sufre la crisis, probablemente os llevéis una sorpresa. Os llevéis una sorpresa porque muchos de nosotros no la llevamos. Yo he llegado a encontrarme por la calle a gente que sufre el desempleo, que sufre la crisis, que su familia lo está pasando verdaderamente mal, y me dice, Alberto, es que esa propuesta del trabajo garantizado, eso es de rojos, eso es una utopía, eso es imposible, eso es demagogia, populismo, estas cosas, ¿no?, que nos dicen. Y claro, te hierve la sangre, incluso a mí me hierve la sangre, imaginaos. Es verdaderamente sorprendente, porque ¿cómo es posible que una persona de tu clase social
que sufre la crisis, le puedas encontrar ese tipo de conversación. Es decir, ¿cómo es posible que a esa persona le parezca una utopía rescatar a 1 millón de personas por una inversión de 15.000 millones de euros brutos, 1 millón de personas rescatadas del sistema del desempleo, y no le haya parecido a esa misma persona de clase trabajadora sufridora de la crisis una utopía rescatar al sistema financiero por 60.000 millones de euros? Porque, ¿cómo es posible? Pues es obvio, es un elemento cultural. Nos dicen lo que es posible y lo que no es posible. Por ejemplo, vosotros seguro que sabéis, que habéis pensado ya directamente en esto. ¿Es posible rescatar a la banca? Sí, por supuesto. ¿Es posible rescatar la educación? Absolutamente no. ¿Es posible rescatar la sanidad? Imposible. ¿Y a los pensionistas? De rojos. ¿Es posible rescatar autopistas quebradas? Desde luego que sí. ¿Es posible rescatar aeropuertos sin aviones? Aquí los tenemos. Al final es la idea de que han colonizado incluso la forma en la que tenemos de pensar. Veréis, anécdota que siempre pongo, ¿eh? Y siempre es representativa. Hubo hace 2 años, creo ya que fueron, que puse un artículo de nuestra Constitución en Twitter. Un artículo, sin decir que era un artículo de la Constitución. Así que el artículo que puse fue el 128. Y puse, toda la riqueza de nuestro país debe estar subordinada al interés general. Precioso. Así que la gente empezó a responder, me empezaron a responder diputados del PP, me empezaron a responder trolls, es decir, valga la redundancia, y nos encontramos que me decían cosas como comunista, que yo lo soy, lo que pasa es que lo decían con un ánimo diferente al que yo, por ejemplo, me lo puedo autotolerar. Decían comunista, que será lo siguiente, saquear supermercados, empujar cajeras nocturnamente, Decían ese tipo de cosas, ¿no? Claro, más allá de bloquear gente que al estajo, al final la pregunta era, ¿qué ha pasado en nuestro país para que un artículo de la Constitución de 1978 parezca parte del programa de Izquierda Unida? Es una pregunta relevante. Es una pregunta relevante porque resulta que la transición fue una transición, no fue una ruptura con la dictadura, fue una transición, fue un elemento de moderación, fue un elemento que, lógicamente, ocurrió hace muchos años. Quizás la respuesta sea también, de nuevo, el orden cultural. Había un compañero de departamento mío, en Económicas, que me decía, Alberto, yo hace 30 años era de centro, pero del centro de verdad, no de que todos van ahora juntos, sino del centro de un centro, de hecho, liberal. Y decía, hay gente a la derecha y hay gente a la izquierda en mi departamento. Dice, y 30 años después estoy en la extrema izquierda y yo no me he movido. Se han ido todos a la derecha. Eso le ha pasado a nuestra Constitución. Le ha pasado a nuestra Constitución que elementos positivos, derecho al trabajo, de rojos, derecho a la vivienda, más rojos todavía, derecho a la seguridad social, rojos mayores. Entonces, al final, lo que tenemos es un problema cultural, porque no es un problema técnico, no es un problema de dinero, porque siempre había dinero, veréis. En el año 2007 yo ya estaba recién afiliado prácticamente a Izquierda Unida, propuse en una asamblea, hay que nacionalizar la banca. Eso sí que era de rojos, eso era tremendamente de rojos, vamos, ni en mi asamblea me lo compraron. Al final, yo que me he peleado con los míos, esto suele ser habitual generalmente en la izquierda, eso lo sabéis, no lo conseguimos poner en ese programa. Lo cierto es que en ese momento nacionalizar la banca era como verdaderamente como la Unión Soviética, ¿no? Y al final, ¿quién nacionalizó la banca? Merkel, Obama y Rajoy. Merkel, Obama y Rajoy nacionalizaron la banca, claro que a su modo, ¿no? Hay pérdidas, las socializo. Hay privancias, son nuestras, privadas. Evidentemente, cuando hay ganancias se las privatizan, cuando hay pérdidas las socializan. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo, la economía es también una ideología. La economía, la ciencia económica, no es la ciencia exacta de la física, es en última instancia tampoco ni siquiera la matemática. Es una ciencia social, está sujeta a incertidumbre y está sujeta a ideología. Dicho de otra forma, no existe la gente que está por encima del bien y el mal. No existe el señor Draghi. El señor Draghi es una persona con ideología, con pensamientos, y por mucho que venga a nosotros y nos diga que es una persona que está por encima del bien y del mal, que sabe lo que necesitamos todos nosotros y nosotros, en el fondo tiene un modelo de sociedad en su cabeza. De hecho, cuando vino al Congreso, te acordarás, Ricardo, vino
vino sin cámaras, sin periodistas, sin taquígrafos, nos quitaron los móviles, pusieron inhibidores, quitaron la wifi, lo normal en una democracia. Y fue una comparecencia clandestina, pero fue una comparecencia, nosotros pues la boicoteamos, como diríamos ahora, hackeamos, empezamos a meter todo tipo de instrumentos para grabarlo, hasta que pudimos efectivamente grabarlo. El señor Rally estaba muy cabreado y muy ofendido conmigo porque le había dicho que en su lugar debería estar en la cárcel. Él debería estar en la cárcel por inacción frente a la crisis financiera y su predecesor, el señor Trichet, también. Y evidentemente eso le molestó tanto, pero el fondo lo curioso es que él se molestaba porque había diputados y diputadas, en este caso el único grupo que le hicimos esa crítica fuimos nosotros, diciéndole a él lo que tenía que hacer. Porque eso le molestaba que hubiera gente que había sido elegido por una ley electoral injusta, pero que habíamos sido elegido por la gente, diciéndole a él que no lo había elegido nadie lo que tenía que hacer. Fijaros la concepción democrática, de quién manda realmente en nuestra sociedad. No son problemas que nosotros enfrentamos en nuestra actualidad y nosotros hemos hecho una propuesta muy clara cuando hemos hecho un lema como un nuevo país, un nuevo modelo de sociedad. En el fondo estamos diciendo que necesitamos entender que un proceso como la transición fue un proceso que, como decía antes, fue una operación de moderación, no fue una ruptura contra la dictadura. Fue un proceso empujado por las clases populares, nuestros padres, madres, abuelos y abuelas, que empujaron la democracia, pero que fue un proceso fundamentalmente tutelado por determinadas élites y tutelado por la oligarquía del momento. Si os fijáis, las estructuras de poder del franquismo y las oligarquías del franquismo siguieron siendo las oligarquías y las estructuras de poder durante la democracia y siguen siendo los mismos que están gobernando hoy en día. Siguen siendo los mismos que tienen esa capacidad económica de chantajear. Por eso, cuando ahora los otros cuatro partidos están proponiendo reformas parciales de la Constitución, nosotros decimos, eso es un engaño y un fraude constitucional. Porque nuestra Constitución de 1978 está blindada de tal forma que cualquier reforma parcial es una reforma de maquillaje y cosmética, es una reforma de chapa y pintura, porque no puede ir a los elementos estructurales, no puede modificar las estructuras de poder del país, no puede modificar las estructuras fundamentales de nuestra Constitución. Eso solo se puede hacer si se abre un proceso constituyente. Eso es lo que nosotros proponemos. Nos hemos quedado solos pidiendo el proceso constituyente. Nos hemos quedado solos reivindicando que en este país se abra una nueva etapa donde la gente pueda decidir y pueda debatir desde abajo hacia arriba cuáles son los elementos que deberían configurar un nuevo mecanismo y un nuevo escenario social y un nuevo marco de convivencia. Eso es lo que nosotros defendemos. Y desde luego lo hacemos sabiendo que es imposible en nuestra sociedad que se pueda permitir por más tiempo cosas tan aberrantes como, por ejemplo, la precariedad tan absoluta que existe en el mundo del trabajo. Desde el año 2008 se han duplicado, es decir, se han multiplicado por dos el número de contratos de un solo día de duración. Cualquiera puede ser consciente de lo imposible que es tejer un proyecto de vida autónomo si estás buscando contratos de un solo día de duración. Porque resulta que han dinamitado el derecho del trabajo. Y lo decía Sisto, han dinamitado el derecho del trabajo con la reforma laboral del 2010, la del 2012, han dinamitado todo lo que son la protección a los trabajadores. Pero no solo se trata de la precariedad, que seguro que no tengo por qué abundar más datos aquí, porque muchos de vosotros y vosotras la padecéis. La padecéis porque la padecen todas las clases populares. Se trata también de entender la desigualdad. Por ejemplo, el otro día el BBVA sacaba otro nuevo informe en el que decía que hay que jubilarse más tarde. Prácticamente están al borde de decir que hay que jubilarse a punto de morir para costar menos y ser más baratos a la seguridad social, pero en este caso creo que lo ponían a los 70 años, ¿no? Que jubilemos a los 70 años. Decía también que había que bajar los salarios porque vosotros y vosotras, si tenéis suerte de estar cobrando, sois culpables de la crisis y tenéis que cobrar menos. El lenguaje que no solo dice el BBVA, pero que también dice el BBVA. ¡Qué curioso! Porque hace apenas dos meses el BBVA prejubiló a su número 2, al señor Cano, una pensión vitalicia, es decir, hasta el día que se muera, ese señor va a cobrar una cantidad de 4.900 euros al día. Estáis preocupados porque no llega a fin de mes, lo entiendo. A Esperanza Aguirre le pasa lo mismo y le pagamos la luz en Madrid también, entre todos y todas, no llega a fin de mes. Claro,
¿Qué pasa en nuestro país para que una persona pueda cobrar 4.900 euros al día de por vida, prejubilado encima, sin que se genere una alarma social tremenda? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el sector energético? Hace 4 días nos enteramos de que el presidente de Iberdrola, el año pasado, cobró 44.000 euros al día. 44.000 euros al día. El presidente de Iberdrola. Un sector energético responsable, por ejemplo, de que hace menos de un año Endesa nos saqueara 14.000 millones de euros en un reparto de dividendos brutal. El caso de Endesa es tan paradigmático que nadie habla de él. Es curioso. Es curioso porque Endesa fue privatizada primero por el Partido Socialista, un 33%. Después por el Partido Popular, el resto. Después dijeron, hay que privatizarlo porque lo público es malo, lo público es malísimo. Así que se lo vamos a vender, entre otros, a una empresa pública italiana. Muy lógico todo, como podéis comprobar. Y a accionistas privados. Y con el tiempo han hecho un reparto de dividendos de 14.000 millones de euros. Fijaros, 14.000 millones de euros es la cantidad que nosotros hemos presupuestado para crear 1 millón de puestos de trabajo. Pues bien, 14.000 millones de euros que se van a repartir entre los accionistas, que son fundamentalmente accionistas privados, y que evidentemente no vamos a ver ni un duro. Y que ese dinero sale de algún sitio, y sale de los recibos de la luz que pagáis cada vez más vosotros y vosotras. Bien, con este escándalo, ¿cómo es posible que nadie haya dicho nada? Nosotros sí. Yo, concretamente, se lo dije y se lo eché en cara para obtener una respuesta a Montoro, a Guindos, a Rajoy y a ministros del Partido Popular. Ninguno contestó, ninguno, en ningún espacio, y todos eran públicos y en el Congreso. Ahí está el diario de sesiones para quien lo quiera ver. Ninguno contestó. Solo me contestó un diputado del Partido Popular por el pasillo que me dijo, Alberto, esto es un escándalo, pero no podemos hablar de ello. Ese es el síntoma de nuestro país, en el que mandan quienes no se presentan a las elecciones. ¿Y sabéis qué? A mí me produce preocupación y casi vergüenza que los 4 partidos que encabezan las encuestas ahora mismo estén defendiendo todos oficialmente el libre mercado en el sector estratégico y energético. ¿Sabéis por qué me produce vergüenza y desolación? Porque vamos a unas elecciones que van a ser en invierno. Y en Valencia no hace mucho frío, pero en el resto del estado hace mucho frío en muchos lugares. Y resulta que hay 770.000 familias que no tienen ni un tipo de ingreso, ni un solo. Y que van a pasar mucho frío este invierno. Y que no van a poder calentar sus hogares, como ocurre ya con más de 1.400.000 hogares que tienen la llamada pobreza energética. Que en un país como el nuestro, que se dice desarrollado, que crece al 3% del Producto Interior Bruto, se diga que la gente pasa frío por no tener dinero para pagar la luz, cuando hemos tenido empresas estratégicas públicas, eso es una vergüenza. Por eso nosotros, a diferencia del resto de los partidos, somos los únicos que se atreven no solo a decir los escándalos que ocurren, sino que somos los únicos diciendo que lo que hay que hacer es nacionalizar las empresas estratégicas para que nadie en este país pase ni una pizca de frío. Pues al final somos conscientes de que es la oligarquía quien está gobernando nuestro país, Europa, quien está decidiendo todo eso, y sabemos que nos enfrentamos a ella, y evidentemente sabemos cuál es el coste, por ejemplo, de no aparecer en los debates, no es casualidad tampoco, es decir, diciendo lo que decimos somos incómodos, y nadie quiere tener una mosca cojonera que diga este tipo de cosas a nivel público, pero nosotros lo vamos a decir. Nosotros las vamos a decir porque creemos que es necesario. De la misma forma que vamos a defender todo nuestro programa transversal, un programa que haya entendido el drama ecológico, que haya entendido la ecología política, que haya asumido desde la visión de la política la segunda ley de la termodinámica, para que entendamos por fin que nuestro planeta no puede subsistir por más tiempo con un modelo de producción y consumo profundamente despilfarrador y profundamente imposible de mantener en el tiempo. De la misma forma que tenemos que entender el feminismo como un elemento transversal, no como una cuestión que se pone puntual en los programas electorales. Se trata de entender que vivimos bajo el patriarcado, que produce la opresión de la mujer por parte del hombre, y que eso es un elemento que también está inscrito, no solo en la violencia física, que por supuesto, sino también en elementos culturales como los micromachismos, ante los que tenemos que estar particularmente atentos, especialmente los hombres, porque cuando dicen
que la violencia machista, y hemos llegado a ver titulares, este es un problema de las mujeres. Señores y señoras, no es un problema de las mujeres, es un problema de los hombres. Es un problema de los hombres y tenemos que estar especialmente atentos a todas estas cuestiones. Y desde la administración pública tiene que hacerse ya de inmediato una ley integral contra la violencia machista que deje de limitar la violencia solo al ámbito físico. Hay muchos tipos de violencia, violencia económica, violencia sexual, violencia psicológica, violencia que se produce incluso en el lenguaje. Todo eso tenemos que empezar a tratarlo de una forma clara. Todas estas cuestiones son parte de un programa. Pero, ¿por qué nos llamamos Unidad Popular? Voy a terminar para poder empezar el coloquio. ¿Por qué nos llamamos Unidad Popular? Es una pregunta legítima. Veréis, la Unidad Popular tampoco es un eslogan, tampoco es un elemento para poner, digamos, como un tópico, sino que es una cuestión que vosotros y vosotras ya habéis hecho. Ya lo habéis hecho seguro. ¿Habéis ido a alguna manifestación a defender la sanidad pública, la educación pública? Eso es Unidad Popular. ¿Habéis ido a una huelga general y habéis sufrido las consecuencias, por ejemplo, que están sufriendo más de 300 sindicalistas en este momento que están pasando por los juzgados por estar en la huelga general? Por ejemplo, nuestro candidato de Huelva está bajo una petición de prisión de 18 meses de cárcel por participar en la huelga general, y junto con él 299 sindicalistas más a lo largo de todo el Estado. Se trata de que eso también es un ejercicio de unidad popular. Y pongo siempre un ejemplo, porque seguro que muchos de vosotros y vosotras lo habéis visto, lo habéis estado, lo habéis sufrido, o habéis participado, que es cuando se va a paralizar un desahucio. Si habéis estado para paralizar un desahucio, os habéis dado cuenta y habéis sentido lo que se siente en esos momentos. En esos momentos se te tiemblan las piernas. Te tiemblan las piernas porque, aunque sepas que estás haciendo algo que es de necesidad social, de justicia social, como es evitar que una familia pierda su vivienda a causa del deseo avaricioso e insaciable de los bancos, y aunque sepas que es una cosa ilegal, tú sabes que estás ahí por un compromiso social y por un compromiso político. Y en ese momento, sin embargo, te tiemblan las piernas porque la policía que tienes delante va a entrar. Va a entrar, te va a golpear, te va a poner una multa y lo vas a pasar mal. Y en esos momentos se pasa muy mal. En esos momentos se pasan muchos nervios. Te tiemblan, como decía, las piernas. Pero en esos momentos, creedme, que estoy convencido de que vosotros y vosotras, si habéis estado en esas circunstancias, pasándolo de esa forma, en ningún momento le habéis preguntado al lado qué carnet tenía en el bolsillo. Eso es la Unidad Popular. Eso es la Unidad Popular, entender el bien común por encima de cualquier otro elemento. Y eso que se ha practicado tanto en las calles, eso que se ha practicado tanto, afortunadamente, es lo que hemos intentado construir para esta candidatura. No es tanto lo que nos gustaría en esta candidatura de Unidad Popular, pero no han querido. No están todos los que nos gustarían y, sin embargo, hemos construido algo superador de todas las organizaciones que formamos parte. Algo que permite que seamos la única candidatura que ha elegido a todos sus candidatos y candidatas por primarias abiertas y candidatos y candidatas elegidas directamente por la ciudadanía. Con un programa que yo creo que hay que estar orgulloso de él. Con un programa que ha sido debatido en todos los lugares y con un programa rupturista. Porque de verdad que necesitamos una ruptura con este sistema y con este régimen político. Necesitamos una ruptura y no un maquillaje, ni una chapa y pintura. Necesitamos una ruptura. Y cuando decimos ruptura, decimos transformación social. Decimos transformación social en un consenso, en un encuentro con otra, para otra sociedad mejor. Se trata de todo esto, de lo que nosotros ofrecemos y de lo que nosotros vamos a defender. Comprenderéis que no es fácil. Comprenderéis que no son retos, desde luego, sencillos. Es sorprendente echar la vista hacia atrás y hablar de los tiempos que hablaba Ricardo. Hace 4 años estábamos en las plazas reivindicando el 15M y reivindicando un proceso constituyente, por cierto. Un proceso constituyente que cambiara todo y que no cambiara simplemente unos pequeños detalles. Han pasado 4 años en los que nos hemos dado cuenta de que nuestro gobierno era más bien una trama de corrupción que se presenta a las elecciones y no un partido político. 4 años en los que nos hemos dado cuenta de, por ejemplo, el caso Bárcenas. ¿Sabéis el caso Bárcenas? Fuimos nosotros, los de Izquierda Unida, los que presentamos la querella contra Bárcenas y contra el Partido Popular. Hay una película muy buena que es B de Bárcenas, ahora, que está ahí. Se distribuye en muy pocos cines porque dice la verdad y, claro, eso tiene sus problemas. Pero está en internet, la podéis ver. Además, creo que van a nominar a Goya o está nominado a uno de los actores de esa película. Es una película brutal en la que aparece un abogado, el abogado de acusación. El abogado de acusación lleva 2 años y pico
buscándose todos los elementos para llevar a Bárcenas y al Partido Popular a la cárcel. El abogado de la oposición es nuestro compañero Enrique Santiago, candidato número 3 por Madrid por Izquierda Unida. Es nuestro compañero de Izquierda Unida Federal desde siempre. Siempre silenciado, pero ha sido él el principal abogado de la acusación contra Bárcenas. Cuando entregamos la querella, el Partido Popular dijo que nosotros ofendíamos al pueblo español dudando de la credibilidad del Partido Popular. Ahora suena gracioso, pero en su momento nos pusieron una querella, el Partido Popular. De hecho, creo que somos el partido político con más querellas que nos ha presentado el Partido Popular. Pero las asumimos con la modestia que corresponde. Después de 4 años en los que nos hemos dado cuenta de que había ministros como, o ministras como Ana Mato, que tenía un problema visual, lo veía el Jaguar en su garaje, cuando ha pasado todo esto, lo normal es que hubiera un gobierno dimitido en bloque. Un gobierno dimitido en bloque, sin embargo, algo pasará cuando nuestra sociedad se está olvidando de todo esto. Se está olvidando de todo esto y está ahora mismo el Partido Popular encabezando las encuestas. Por lo tanto, mucho ejercicio nos queda por delante. Mucho ejercicio nos queda por delante para cambiar esta situación. Yo solo os invito a eso, a la curiosidad política, a participar en las elecciones. Desde luego, es importante para nosotros y para nosotras que entendáis que todos los votos cuentan. Todos los votos cuentan a nuestra candidatura, todos los votos cuentan a nuestro proyecto, porque el día después, del 20 de diciembre, hay que seguir luchando. Hay que seguir luchando y tenemos que tener un instrumento fuerte de izquierdas en el Congreso. Porque creo que lo decía Ricardo también al principio, cambio va a haber. Eso es evidente, cambio va a haber. El problema es que si no hay izquierda, si no hay izquierda organizada e ideologizada, el cambio va a ser a peor. Y por lo tanto, como no queremos un cambio a peor y que nos cambien 4 años del Partido Popular por 4 años peores del Partido Popular y Ciudadanos y el contrato único y la precariedad y todo tipo de ofensas a la clase trabajadora, en realidad necesitamos ponernos a trabajar. Y para nosotros es fundamental tener un grupo parlamentario fuerte que permita seguir construyendo, construyendo izquierda con más gente y construyendo una sociedad activa y politizada. Y para ese ejercicio, como habréis notado y dicho lo que nosotros decimos, entenderéis por qué a veces es tan difícil llegar a la mayoría de la población. Y os pedimos que participéis de un ejercicio de comunicación con vuestra gente, con vuestras familias, con vuestras clases populares, con vuestros barrios, porque efectivamente necesitamos que la gente esté informada de qué es lo que nosotros pedimos, qué es lo que queremos y cómo lo queremos conseguir, que es con todos vosotros y con todas vosotras, porque es posible construir una sociedad más justa, es además implacablemente necesario y desde luego queremos un mundo, una sociedad donde podamos vivir dignamente, donde podamos vivir en igualdad y estar orgullosos de decir que somos capaces de construir una vida autónoma. En ese proyecto nos vais a encontrar, en estos proyectos nos vamos a encontrar todos y todas. Sin más, compañeros, muchísimas gracias, salud y república. Sobre el modelo territorial, que sé que ahora es uno de los temas más importantes ahora, porque casi todos los partidos llevan algo sobre el modelo territorial, a causa del problema de Cataluña, de Euskal Herria, de Galicia y del País Valenciano. Tú defiendes una España federal, pero una España federal, como la defiende el Partido Socialista, no asimétrica, sino todo simétrico, sin el concierto vasco, el cupo navarro y todo esto, o
con sus singularidades, particularidades por lengua, historia, etc. Vale, hacemos una ronda, yo las apunto. De verdad que las respondo todo, no soy del plasma, así que hacemos una ronda y siempre que pueda responderlas, si es de física nuclear lo tengo difícil. Y otra, ¿senado sí o senado no? A ver, hola Alberto, nos conocemos. Soy Lola Pérez, participo en el Museo de Flauta de Valencia y quiero preguntar qué va a pasar con esa hucha que después de estar trabajando toda la vida nos van dando un 0,25 y la vida nos sube un 1. ¿Qué va a pasar? Estoy por la labor de que seas presidente, de verdad. Hasta ahí. Buenos días, camarada, y recalco lo de camarada. Has estado prendido, pero he notado en falta una cosa que no has tocado, que ha sido al ejército y de paso a la corona. Y el otro día tuve la ocasión de presenciar al teniente Segura, donde hizo una exposición muy amplia del tema, y la verdad es que lo echaba en falta hoy. Me gustaría que lo tocaras un poco, si puede ser. Hola. Hola Alberto. Quería preguntarte qué es lo que ha ido mal para que al final Podemos y Ciudadanía no concurra en una única candidatura. Gracias. Esa me la esperaba. Hola. Buen día. En primer lugar, es increíble ver que la hora tan bien está rebosada. Bueno, y en segundo lugar quería preguntarte por la educación, en especial respecto al 3+2, la postura de Izquierda Unida y en este caso de Unidad Popular. Muchas gracias. Muy bien, voy a responder esto y voy a intentar hacerlo con brevedad, aunque habréis notado que entre mis habilidades tampoco está la contención verbal. En todo caso, intento hacerlo con brevedad y que pueda responderlo todo. Sobre el modelo territorial, nosotros somos una fuerza efectivamente federalista, nosotros apoyamos un modelo federal. Nosotros creemos en un modelo federal donde las unidades federadas puedan evidentemente decidir. Por eso hemos sido la única fuerza estatal, y eso es una diferencia notable con el Partido Socialista, que ha apoyado la consulta en Cataluña. Ha apoyado la consulta en Cataluña pensando que es un derecho democrático de los pueblos a poder elegir su futuro, y en ese sentido, dentro de un proceso constituyente que nos permitiera llegar a un nuevo marco de convivencia, sería un proceso que necesitaría la autorización de las entidades federadas para federarse en un modelo, lógicamente, que a nuestro juicio debería tener unas competencias propias derivadas de elementos que hayan sido consensuados y que pudieran garantizar la solidaridad, y después competencias descentralizadas en un diseño desde la negociación. Nosotros somos partidarios de decir no a la independencia. Nosotros no somos independentistas, nosotros creemos que las clases populares en Cataluña, aquí en el País Valenciano y en cualquier otra parte de Europa, son las clases populares que enfrentaremos en el futuro, igual que enfrentamos en el presente los mismos retos. Enfrentamos el desempleo, enfrentamos la miseria, la desigualdad, la pobreza, enfrentamos las políticas de austeridad con el pueblo griego, con el pueblo portugués, con los diferentes pueblos, y creo que trabajar conjuntamente en un mismo marco estatal sería lo que mejor nos convendría. Por eso, si a mí me preguntaran, yo como andaluz, que si íbamos a poder votar independencia sí o no, yo votaría que no. Votaría que no porque creo que tengo más en común con vosotros y vosotras, trabajadores de aquí del País Valenciano, que con un gran empresario malagueño especulador de Marbella, por ejemplo, ¿no? Y creo que eso es lo que nos une para poder trabajar conjuntamente dentro de ese derecho a decidir que creemos que es lo razonable. Desde luego, no hace falta decir que desde luego el respeto a todas las identidades nacionales y a todas las fórmulas de identidad nacional, que serían competencias propias de los estados para poder preservar tanto su lengua como todas sus tradiciones y como todo lo que ese pueblo haya decidido democráticamente preservar. Eso es evidente, son elementos culturales, pero en elementos, digamos, burocrático-administrativos, creemos que lo ideal sería un modelo federal que sería además una respuesta a los conflictos que se están generando. Al mismo tiempo, dentro de este proceso constituyente, la posibilidad de que el Senado tome un rol diferente es interesante.
Es interesante porque tenemos que caminar hacia un Congreso con una ley electoral más justa, por ejemplo, eliminando la circunscripción provincial, elemento que llevamos en el programa, pero al mismo tiempo consideramos que si nos limitamos a la Constitución del 78, hemos de reconocer, Ricardo está aquí conmigo, que el Senado no sirve para nada. Es decir, está desprovisto de funciones reales, salvo alargar los plazos y, en todo caso, favorecer elementos comunicativos y estrategias comunicativas del Partido Popular. Esto es algo que se sabe poco, pero, por ejemplo, el Partido Popular, cada vez que aprobaba un real decreto o una ley que tramitaba, después iba al Senado. Las noticias de lo más grave y lo más malo que era la ley salían en el momento que se presentaba en el Congreso. Pero es que esa ley después iba al Senado y el propio Partido Popular introducía cosas para empeorar todavía la ley que no salían en los medios de comunicación y que sin embargo están aplicadas. Es decir, el Senado como una herramienta para fortalecer la regresividad de las leyes. Entonces, nuestra idea es que se discuta de nuevo el sistema bicameral y se pueda existir dentro de un proceso constituyente, pero con el reconocimiento de que ahora mismo el Senado no sirve para nada, sin caer en la demagogia de que cerrar el Senado acabaría con el déficit de España. Eso, evidentemente, no es ni mucho menos cierto. Sobre la subida de las pensiones y los recortes, efectivamente, tanto alargar la edad de jubilación que hizo el Partido Socialista a los 67 años como los recortes que ha hecho el Partido Popular recientemente no dejan de ser recortes brutales a la mayoría trabajadora y a ese salario social que significan las pensiones. Desde luego, es parte de ese proceso de haber entendido que los mayores son un problema. Fijaros que cuando hablan en la televisión, el lenguaje siempre es ideología, y fijaros que cuando hablan en la televisión o en las tertulias dicen es que tenemos una crisis demográfica. A ver, ¿para alguien es una crisis que la gente pueda vivir más tiempo? ¿Para quién es una crisis que la gente pueda vivir más tiempo? Hemos conseguido que la gente mayor pueda vivir más tiempo. ¿Eso es un problema? ¿Es un problema demográfico? No, en todo caso, lo que es una realidad y una hazaña y un beneficio como sociedad. Lo que tenemos que hacer es preservar que esa gente tenga derechos. Y hay muchas formas de arreglar el sistema público de pensiones, porque efectivamente está amenazado por las políticas de recortes. Cuanto más se recorta, evidentemente, menos bienestar se tiene, pero está amenazado por las pensiones privadas. Las mismas pensiones privadas que, por ejemplo, nosotros en la Izquierda Plural, cuando llegamos al Congreso, fuimos los primeros que renunciamos a las pensiones privadas, porque el Congreso daba una asignación que en su montante total era de 14.000 euros a cada diputado y diputada, que era una pensión privada gestionada por el BBVA, para que veamos que todo el círculo se cierra. Evidentemente, nosotros renunciamos por carácter ético y obligamos al Congreso a que, por la presión que se ejerció también desde la población, a que todo el mundo tuviera que renunciar. Pues bien, las pensiones privadas están deseando aprovechar la idea que tenga la gente de que están en crisis las pensiones públicas para aprovecharse. Sobre la lucha de las pensiones, en todo caso, ha corrido por ahí últimamente, en los últimos años, un bulo según el cual el gobierno estaba dedicando el dinero de la lucha de las pensiones a la deuda pública española y eso era tremendo, era como especular. En realidad, es cierto el hecho de que lo ha dedicado la lucha de las pensiones a la deuda pública española, pero es eso lo que se hace en todos los países y eso es algo normal y aunque lo haya hecho el Partido Popular en este caso, pues es un elemento correcto, es un elemento dentro de la normalidad y el problema no viene tanto por ahí, sino por los recortes que se hacen y la pérdida de capacidad adquisitiva. Te suben 0,5, 0,25 y la vida te sube 2% y evidentemente tú eres más pobre aunque tengas un dinerito más en el bolsillo. Sobre el ejército de la corona, evidentemente hay muchos elementos que yo he introducido en mi intervención, no me ha dado tiempo, podríamos tratar muchos elementos. Yo creo que las reivindicaciones de gente como el Teniente Segura son reivindicaciones para convertir en elementos democráticos también instituciones como el ejército. Yo creo que está bien, nosotros tenemos una profunda tradición antimilitarista, somos contrarios a los despilfarros que se hacen habitualmente en el gasto militar, somos contrarios a tener ministros de defensa que son en realidad traficantes de armas legalizados, somos contrarios a ese tipo de prácticas, pero somos favorables a que no se produzca ningún tipo de discriminación ni laboral de ninguna condición en el seno de ninguna institución del Estado, incluido el ejército. Al mismo tiempo, somos también, creo que la única candidatura que ahora mismo reivindica el no a la OTAN. El no a la OTAN precisamente como un instrumento que nosotros creemos.
llegado a la OTAN porque nosotros creemos en una Unión Europea que sea realmente solidaria y fraterna con los pueblos del mundo. Y creemos en una Unión Europea que no sea hipócrita, que no se lleve las manos a la cabeza cuando vea a los refugiados huir y ahogarse en el mar y no se pregunte por qué huyen de las guerras que también han contribuido a hacer los países occidentales y países de la OTAN, que es una institución fundamentalmente de correa de transmisión del ejército de Estados Unidos para que Europa también la pueda controlar geopolíticamente. Y creemos que, por lo tanto, el no a la guerra que nosotros defendemos es también un no a la OTAN. Creemos que también es la única candidatura que lo hemos hecho. Sobre la corona, bueno, yo tengo un libro, y no he venido a hablar de mi libro, pero tengo un libro que se llama Tercera República, por lo tanto el hecho de que no haya hablado tampoco es en este caso una cuestión particular. Nosotros somos profundamente republicanos. Eso quiere decir que queremos democratizar todos los elementos del Estado, queremos introducir en ese proceso constituyente referéndums, iniciativas legislativas populares, revocatorios, elementos democráticos y democratizadores que permitan alcanzar también a los partidos políticos, que permitan alcanzar a los tribunales de justicia, que instauren un sistema mixto de elección de jueces, que no se elijan a ellos mismos solamente, sino que se elijan a ellos mismos en un tercio, el otro tercio el Parlamento y otro tercio en consultas populares. Creemos que ese sistema, que es muy parecido al anglosajón, puede funcionar. En ese ánimo democratizador, naturalmente, una jefatura de Estado anacrónica, inviolable, hereditaria y profundamente hostil con la democracia como es la monarquía debería desaparecer, pero por elección de la gente, por elección de la gente. Al final todo encaja y cuando vimos anteayer al ciudadano don Juan Carlos de Borbón ser recibido y homenajeado por una dictadura y monarquía absoluta como la de Arabia Saudí, que es cómplice del terrorismo yihadista, pues se empieza a entender mejor cómo la Casa Real ha sido protegida por un silencio cómplice durante muchos años, casi hasta la llegada del 15M, de todos sus trapicheos y de toda su complicidad y responsabilidad con la corrupción estructural que existe en este país. Por lo tanto, evidentemente, creo que va a ser difícil que encontréis estas palabras en otras candidaturas, pero nosotros la decimos, incluso aunque el ciudadano Felipe de Borbón caiga bien a la gente, nosotros seguimos diciendo que es ilegítimo. Es legal porque es el rey, pero es ilegítimo porque tiene valor. Nosotros somos partidarios de derogar la LOMCE y derogar el 3+2, es algo obvio, porque creemos que se están volviendo a las consignas razonables de los años 70 en la que se decía la educación para el hijo de los trabajadores. ¿Por qué? Yo hice un máster, por un ejemplo personal, una anécdota, hice un máster hace unos años, público y oficial, que me costó 3.000 euros. Unos años más tarde lo hizo mi hermano, con menos profesores, más recortes, y me costó 8.000 euros. Eso es una barrera de entrada brutal para los hijos de la clase trabajadora, y solo aquellos que teníamos ahorros, familias que nos prestaron el dinero, o cualquier otro mecanismo complementario, hemos sido capaces de poder seguir esos elementos. Hay que recordar que en este momento, en la Unión Europea hay 11 países donde la matrícula universitaria es gratis, 11. Y hay otros 11 países más donde la matrícula universitaria, sus precios mínimos no llegan a 500 euros y sus precios máximos no llegan a 1.000 euros. Y son países, 22 en total, donde la mayoría tienen un Producto Interior Bruto inferior al nuestro. Por lo tanto, de nuevo, no es un problema técnico, es un problema de voluntad política. Y crear engendros como el 3+2, que hace que solo aquellos que tienen más dinero puedan hacer los posgrados y los hijos de la clase populares tengan que ir en última instancia a profesionalizarse en sectores de menor valor añadido y, por lo tanto, de menor remuneración, es una forma de seguir profundizando la diferencia entre clases. Clases que siempre han existido. Ya sabéis que Warren Buffett, multimillonario estadounidense, dijo claramente una vez, dijo, claro que existe, lo dijo en el New York Times, dijo, claro que existe la guerra de clases, solo que es mi clase, la clase alta, la que va ganando. Se trata también de que si ellos lo tienen tan claro, lo tengamos también nosotros a la hora de entender que las leyes son también, afectan de forma diferente según la clase a la que pertenezcamos. Del mismo modo que tenemos que promocionar otro tipo de educación, y nosotros proponemos esa educación gratuita y esa educación no discriminatoria, una educación que forme trabajadores, pero que forme
ciudadanos y ciudadanas con pensamiento crítico. Si os fijáis, el Plan Bolonia consiste fundamentalmente en quitar asignaturas sustantivas y sustituirlas o dejar solo las asignaturas de habilidades o adaptativas. Es decir, convierte a la universidad en una fábrica de trabajadores muy especializados en determinadas materias, pero sin capacidad alguna de pensar. En última instancia, se trata, por ejemplo, del ejercicio en económicas. Yo empecé la carrera cuando la carrera tenía 5 años, ahora en algunos lugares dura 3, y han quitado todas las asignaturas de pensar. Han dejado las contabilidades, han dejado la econometría, han dejado las estadísticas, y tú vas a ser un trabajador estupendo para el BBVA, pero no vas a tener ninguna capacidad de pensar en qué mundo vives, porque te han retirado la capacidad de educarte críticamente. Y nosotros no creemos que eso sea el lugar de la universidad. Además, una universidad mercantilizada que solo obedece al criterio de la rentabilidad, ¿qué va a hacer con asignaturas o carreras como antropología, sociología y una serie de carreras que el mercado no las considera atractivas? Ya va la pregunta del millón, la que no me han hecho nunca. Además, casi le diría de coña, en política prácticamente existen dos eras, ¿no? La era pre-Podemos y la era post-Podemos, y a partir de ahí las preguntas que nos hacen a nosotros están muy vinculadas con si pertenecen a una era o a otra. Dicho fácilmente, nosotros fuimos conscientes de la necesidad de iniciar un proceso de renovación muy profundo en Izquierda Unida, una organización que ha sido una organización en la que, yo lo contaba en el libro ese, en este caso es una publicidad aparte, en el de AP de Escaño contaba por qué me afilié a Izquierda Unida, en la parte también de la pregunta de la primera intervención. Yo me afilié porque eran años en los que el 90% de la población votaba a Partido Popular y Partido Socialista, años en los que aquí gobernaba prácticamente con mayoría absoluta continua el Partido Popular, años en los que nadie ponía en tela de juicio la crisis inmobiliaria, la burbuja, y nadie ponía en tela de juicio la especulación que hacía que en última instancia nos encontráramos en el tiempo con esto. Yo me sentía muy orgulloso, me afilié a Izquierda Unida y creo que Izquierda Unida ha sido absolutamente un instrumento útil durante todos estos años, que es verdad que han sido años de travesía por el desierto sin cantimplora, han sido años muy complejos, muy complicados, pero en los que, habiendo errores y habiendo aciertos, hemos conseguido corregir los errores y hemos iniciado un proceso de renovación. En ese proceso de renovación, que cristaliza conmigo como candidato de Izquierda Unida primero y después en una plataforma de confluencia, en ese proceso de confluencia, de renovación, entendimos que la confluencia era absolutamente necesaria. Aprendimos que las experiencias municipales como la de Madrid, la de Barcelona, la de Zaragoza, Santiago, Coruña, Ferrol, eran experiencias muy interesantes, porque a pesar de las diferencias y a pesar de las dificultades, cuando se trabajaba conjuntamente entre proyectos políticos distintos, se podía llegar a resultados muy interesantes. Y ahora mismo el Ayuntamiento de Madrid es un ejemplo de ello. El Ayuntamiento de Madrid es la alcaldesa Manuela Carmena, no es de ningún partido. El Ayuntamiento de Madrid tiene de portavoz a una persona de Podemos, en el área de Medio Ambiente una persona de ECO, en el área de Economía una persona de Izquierda Unida, y trabajan, no sin dificultades, pero avanzando y quitando todo lo que fue la polución generada por el Partido Popular, nunca mejor dicho. En ese sentido, creíamos que ese era el mensaje que había que trasladar. Partiendo de una idea básica, que es una idea preciosa de la izquierda, que es el reconocimiento. El reconocimiento nos permite entender que hay otro que es diferente a nosotros, pero con el que podemos compartir elementos. Y Podemos es una fuerza distinta a nosotros. Es una fuerza distinta, con una tradición política distinta, con unas personas distintas, pero que podíamos compartir elementos evidentes. Nadie negará aquí, al menos no yo, que Podemos en el 2014 apareció ante la gente con un frescor y una capacidad rupturista que ilusionó a mucha gente. Eso yo creo que la mayoría de la gente lo da por hecho. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, Podemos renunció a esa palabra tan bella del reconocimiento. Nunca nos quiso reconocer como organización. Ellos optaron por una figura, que es la del mercado de fichajes, metáfora futbolística clara, en la que aspiraban, en todo caso, a que algunos de nosotros accediéramos a ser parte de las listas de Podemos como si fuera Messi o Ronaldo aceptando un talón con un fichaje hacia un equipo que supuestamente iba a tener mejores resultados. Pero veréis, cuando algunos nos afiliamos a Izquierda Unida sabiendo que íbamos a estar en la minoría, lo hacíamos por coherencia, principios y valores, no por tener el mejor resultado posible ni tampoco por
tener más presencia en la televisión. Nosotros lo hacíamos porque creemos en esta idea. No nos vamos a adaptar a un mensaje general para conseguir 1 millón de votos. Vamos a querer conseguir más de 1 millón de votos y vamos a querer ganar convenciendo a la gente. Por eso nosotros renunciamos a las ofertas individuales que nos hicieron y por eso lamentamos mucho que Podemos hubiera decidido romper la posibilidad de ir conjuntamente. Curiosamente, después de romper, Podemos ha iniciado un giro al centro brutal en el que ya solo han empezado a defender a la OTAN, han empezado a reconocer el libre mercado del sector eléctrico y han empezado a abandonar el proceso constituyente, ya tirado de la cuneta, para coger la alabanza de la cultura de la transición este próximo domingo. Son elementos que yo no comparto, son elementos que nuestra organización no va a compartir y son elementos que desde luego dificultan cualquier tipo de acuerdo sobre esos puntos. Sobre otros estaremos de acuerdo. Por lo tanto, yo creo que mucha gente que se ilusionó con Podemos en el mayo de 2014 estará mucho más de acuerdo con nuestros postulados, con nuestras metodologías y con nuestra forma de hacer política ahora que con esas formas que están teniendo las cúpulas de Podemos. Pero eso queda a la opinión de la gente que libremente tiene su capacidad de elegir. Lo que sí os podemos decir es que nosotros, y concretamente yo, me dejé la piel para intentar que hubiera una única candidatura rupturista, pero si la gente no quiere venir, si los dos no colaboran, si uno no quiere, y desgraciadamente nos quedamos sin la oportunidad de tener una candidatura rupturista. Ahora hay una candidatura rupturista única porque otros se han ido y han dejado la ruptura de lado, pero nos hubiera gustado la posibilidad de transformar este país en el 2015. Creemos, sin embargo, que va a haber, que Podemos, que aún es posible el cambio, que aún es posible el cambio entendiendo lo que decía antes. Cambio va a haber, pero solo si se cuenta con un instrumento de izquierdas que mantenga esa fortaleza el día siguiente, será posible que ese cambio se produzca. En ese sentido, yo he sido siempre muy claro con la idea de que Podemos no es mi enemigo. Es adversario electoral, pero no es mi enemigo. Mi enemigo son los que recortan la vida de la gente. Y eso es la oligarquía. Eso es la oligarquía económica de la que os he estado hablando todo el rato. Así que yo no perderé ni un minuto en disputas inútiles con otros partidos con los que podemos acercarnos mucho. Pero también es verdad que no me voy a callar las diferencias. No me voy a callar las diferencias porque no me las he callado ni en mi propio partido. Yo no soy un patriota de partido, soy un patriota de ideas y eso es lo que vamos a defender en esta campaña. Sí, lo, Alberto, te voy a decir que los Yayoflautas hemos elaborado un manifiesto reivindicativo en el cual tenemos 7 puntos, que te lo vamos a entregar ahora a continuación, que se ha hecho, digamos, en compañía con los jubilados y jubiladas, junto con otros colectivos pensionistas, desempleados, precarios, dependientes y discapacitados, que somos el sector de la sociedad que más estamos sufriendo a los efectos de esta supuesta crisis, que desde luego nosotros no lo hemos provocado. No voy a leer este papel, simplemente los 7 puntos que ponemos, porque después te vamos a dar. Uno de los puntos es la derogación de la reforma de las pensiones, la derogación del artículo 135 de la Constitución, anular el pago de medicamentos excluidos de la seguridad social. Es injusto e inhumano que muchos dependientes vayan a cobrar lo que les corresponde cuando ya están muertos, y eso hay que solucionarlo. 5. Exigimos que el futuro gobierno derogue las reformas laborales y también manifestamos nuestra... Bueno, aquí me están diciendo... Sí, pero bueno, luego, ¿verdad? Si voy a estar de acuerdo, seguro. Aquí ahora con nosotros, que tiene 90 años, que hay que salir en la calle, que llevamos ya 4 años para exigir a... Compañeros y compañeras, yo, Alberto, voy a hacer una pregunta, nada más que una pregunta.
¿cómo es posible que 7.000 millones de almas en este mundo no seamos capaces de un puñado que se meten en un campo de fútbol nos esté estrujando con su dinero? Bueno, hola Alberto, un saludo y quería preguntar, como presidente, ¿qué medidas concretas llevarías a cabo para fomentar el emprendedurismo joven y ayudar a las startups? Sí, hola. Enlazando con la pregunta de la Alianza Podemos Izquierda Unida, está claro que Podemos les ha tratado a usted como partido muy mal, está claro, o sea, la confluencia no era clara. Pero usted, viendo un escenario así de victoria de PP Ciudadanos, ¿sería volver a aplicar las mismas medidas que hicieron el desastre económico, al menos en las familias, que hubo en nuestra realidad social, ¿no? Y que parece que se ha olvidado, entre comillas. Pero yo no lo he olvidado nunca, ni creo que nadie de aquí lo ha olvidado. Entonces, en un futuro en el que supongamos que hay un gobierno de PP Ciudadanos, y al ver que Izquierda Unida no se rindió, entre comillas, ante Podemos para hacer una piña de izquierdas, ¿cree usted que Izquierda Unida estaría legitimado como para representar a la verdadera izquierda, entre comillas? Sí, yo. Dos preguntas. Una por lo que comentó Alberto en alguna charla como esta, pidiendo un debate con Albert Rivera. Entonces, el otro día en Puerto de Sahagún, Tocayo Lara planteaba un ejemplo que yo creo que a la gente nos tiene que hacer pensar, ¿no? Se ha puesto muy de moda ahora hablar de los de arriba y de los de abajo. Pero si no aclaras eso, parece que no estás haciéndolo bien, ¿no? Porque, desgraciadamente, muchos de los de abajo votamos a los de arriba, con lo cual hay que decir los de abajo con el apellido de izquierda, ¿no? Y probablemente lo que pueda ocurrir es que muchos de los de abajo, precisamente por lo guapo que es, por lo bien que habla, pero sin analizar, precisamente por la cultura que tenemos, las propuestas que hace, pues lógicamente va a barrer votos. Entonces, ¿hay alguna posibilidad de ese debate que se pueda producir entre Albert Rivera y Alberto Garzón? ¿Alguna televisión lo quiera plantear? Y la otra, está ligada a esta, los dirigentes de A3 Media o de Antena 3, incluso el otro día a ti desde Arrojo Oído te decían, es que aquí has venido a hablar con la gente, te hemos sacado con Ana Pastor, como diciendo, oye, que sí que te sacamos, y es verdad que sí que te sacamos, pero precisamente por la cultura de la televisión, por mucho que digamos que estos programas, a mí desde luego no me gustan, yo estoy en contra radical de hacer un zumo para que me vean como que a veces no lo saben ni hacer, es bochornoso, sí. ¿Qué es lo que podemos hacer para que ese debate, la Junta Electoral Central ha dicho que tiene que haber programas alternativos, pero no sabemos cuáles son? ¿Qué va a hacer Izquierda Unida para estar pendiente y alerta de esa situación? Sí, necesité un poco de preguntas y que sean concretas y, no sé, pensé que es mejor que agraparle a esta chica que encararme por la tribuna. Que la Junta Electoral, bueno, el debate a cuatro contraviene las normas de la Junta Electoral por el tema del tiempo a los candidatos. Entiendo que también el debate de la SER contraviene y que el debate del otro día del país, bueno, a todos los grandes que están invitados, Izquierda Unida y el PIB, contravienen las normas. Y también prevé que hay que dar unos tiempos de compensación o programa. Entonces, quería saber si se han anunciado esos tiempos de compensación y si Izquierda Unida va a tomar, o Unidad Popular va a tomar algún tipo de medidas contra esa exclusión de los debates. Voy a tener que contestar y pedir perdón a todos los que no van a poder hacer la pregunta, lo siento mucho, pero tengo que coger un tren para presentar la campaña en Madrid, que hoy empieza la campaña y no me va a dar tiempo a cogerlo, de verdad. Entonces, y la culpa es mía por hablar tanto. Vamos a ver, había un caballero que preguntaba sobre la desigualdad mundial y la organización, o la metáfora del campo de fútbol,
yo creo que al final la clave es la organización, de verdad. Porque cuando decíamos la unidad popular, la unidad de la izquierda, la organización, es que o nos organizamos o evidentemente tendremos ese problema. Yo creo que es fácil. Sobre el que ha preguntado sobre los problemas para las respuestas para los jóvenes y las startups, en última instancia nosotros lo que tenemos claro es que hay que hacer. Primero, propuesta de trabajo garantizado, porque es un plan de estímulo económico que no solo permite sacar a 1 millón de personas del desempleo, sino que entre otras cosas lo que hace es estimular la economía. El problema que tienen las pequeñas y medianas empresas no es que los trabajadores cobren mucho. El principal problema que encuentran es que no hay demanda. Es decir, si vosotros montáis una tiendecita en vuestro barrio, el principal problema que vais a tener es que la gente no está consumiendo porque no tiene dinero. Es un problema de demanda, es un problema clásico de demanda. Por lo tanto, para que alguien que quiera montar una pequeña y mediana empresa recién iniciada de cualquier sector, el sector de las telecomunicaciones, por ejemplo, o una pequeña empresa de informática, su principal problema será que la gente no consuma esos productos. Por lo tanto, lo que hay que hacer es un plan de estímulo como el trabajo garantizado, que permite que la gente tenga dinero. Tú cobras entre 900 y 1.200 euros, es un plan de emergencia social. Esa gente ese dinero lo gasta, lo consume. Ese consumo permite reestructurar la economía, permite recuperar ingresos fiscales y al mismo tiempo permite que esas empresas puedan tener unos ingresos que les permita incluso contratar más trabajadores. Es una respuesta clásica ante la crisis de demanda que nosotros creemos que es fundamental. Junto con ello, evidentemente, trámites burocráticos, facilitarlos para aquellos incentivos que puedan crear empleos en términos fiscales y en términos de agilización burocrática para esas empresas que, digamos, tienen un surgimiento muy inmediato. Entre otras muchas medidas que no puedo detenerme, que tienen que ver con la economía. Sobre la unidad de la izquierda me preguntaba alguien sobre el PP y Ciudadanos, acaba de salir el CIS, lo tengo aquí delante, es una barbaridad, pero es lo que se ve un poco en la calle. La gente quiere votar a Ciudadanos sin saber qué opina Ciudadanos, es un drama. Pero desgraciadamente por eso tenemos que desmontar a Ciudadanos. A mí me preocupa mucho el proyecto político de Ciudadanos, porque dentro de esa cáscara y esa imagen de renovación, lo que hay detrás es un proyecto liberal reformista que, por ejemplo, propone en el ámbito público, propone el contrato único en el ámbito laboral o propone, por ejemplo, la exclusión de los inmigrantes en el ámbito de la sanidad universal. Por lo tanto, dejaría de ser universal. Ese tipo de propuestas que están en el proyecto de Ciudadanos deberían ser desmontadas. Mi preocupación es que, además de no invitarnos a los debates, a veces parece que Partido Socialista y Podemos intentan parecerse a Ciudadanos en el término de esa modernidad de centro, esa moderación. Y yo creo que lo que hay que hacer es desmontar a Ciudadanos para que la gente de abajo o de las clases populares entiendan que Ciudadanos representa a las grandes empresas y representa a los mismos de siempre. Además, como nosotros, preocupados por esa cuestión del debate. Para nosotros, sin embargo, es un elemento que ha existido siempre, la exclusión de Izquierda Unida de todos los debates. La voz de izquierdas es incómoda siempre, es incómoda. Entonces, evidentemente, siempre hay un ejercicio del sistema por evitar que esta voz pueda tener, evidentemente, una alta proyección. En ese sentido, los debates que excluyen a Izquierda Unida contravienen la ley electoral, contravienen las resoluciones de la Junta Electoral Central. Es más, cuando se da peso a partidos sin representación política y se nos excluye a nosotros, contraviene doblemente la ley electoral. Y nosotros lo que pedimos es que participen todos los partidos. Veréis, no es una cuestión de retórica. En marzo de este año, nosotros en Andalucía pedimos debates que incluyeran a Podemos y a Ciudadanos. Nuestra sorpresa fue que hace poco, al empezar la pre-campaña, Podemos y Ciudadanos pidieron debates en los que no estuviéramos nosotros. Por eso nos pareció terrible que aquellos que decían ser supuestamente el cambio copiaran los mismos elementos del viejo bipartidismo que toda la historia nos había estado intentando excluir. Nosotros nos queda no la resignación, porque nunca nos resignamos ni nunca nos rendimos, nos queda seguir protestando, pero sobre todo nos queda lo de siempre, las calles, nos queda convencer a la gente, nos queda aulas como esta, nos quedamos nosotros.